Hola familia bonita, bienvenidos una vez más. Si eres nuevo por aquí y te gusta el canal, quiero invitarte a que formes parte de esta familia. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Aprecio mucho si me dejas tu me gusta para saber que estos temas son de tu interés. Este día les compartiré una historia más sugerida por ustedes. Pónganse cómodos y vamos a comenzar. En la década de los 70 en El Salvador, creció progresivamente la Organización de las Fuerzas Populares de Liberación, conocido como FPL. Uno de sus primeros fundadores, Salvador Cayetano Carpio, o también conocido como Comandante Marcial, quien era considerado como el máximo líder del grupo. Querían implantar miedo a la población a través de los asesinatos, secuestros y extorsiones. Es así como El Salvador vivió una época de inseguridad. Varios empresarios de familias importantes fueron secuestrados. Los plagiarios exigían a los familiares fuertes sumas de dinero para dejarlos en libertad. En marzo de 1972 se conoció otra organización llamada Ejército Revolucionario del Pueblo, o ERP, y en 1975 nació FARC, Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, a quienes se les atribuyen los asesinatos del magnate Ernesto Regalado Dueñas, el empresario y funcionario público Roberto Poma, el industrial japonés Fuyu Matsumoto y el embajador de Sudáfrica Archibald Garner. Les dejaré en la sección de comentarios los enlaces de estos casos por si les interesa conocerlos. En el caso de la FPL se dice que se llegó a convertir en la mayor organización armada de la izquierda. Ellos son los responsables del asesinato del ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero Mauricio Borgonovo, de quien a continuación les compartiré la historia. Mauricio Borgonovo Pol nació en El Salvador el 20 de diciembre de 1939. Era hijo de los italianos Mauricio Borgonovo Meardi y Sara Pol de Borgonovo, quienes emigraron a El Salvador para invertir el capital que poseían. El menor realizó sus estudios en el Colegio Externado San José de San Salvador, dirigido por sacerdotes jesuitas. En el año de 1956 obtuvo su título de bachiller en Ciencias y Letras. Sus padres decidieron enviarlo al extranjero para cursar sus estudios superiores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston. Se graduó en 1963 como ingeniero mecánico. A su regreso a El Salvador contrajo matrimonio con Patricia Baldocchi Dueñas. Procrearon dos hijos, Mauricio Roberto y María Elena. Mauricio Borgonovo se relacionó con personas importantes del gobierno, mostrando así su interés por el progreso de El Salvador, alejándose de las empresas de su padre para servir al país. Inicialmente ocupó el cargo de director de política externa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego asumió la presidencia de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y en 1972, durante la presidencia del coronel Arturo Armando Molina, ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. No fue hasta 5 años más tarde, exactamente el 19 de abril de 1977, a eso de las 7:45 de la mañana. Las Fuerzas Populares de Liberación ingresaron de forma violenta a la residencia de los padres de Mauricio, ubicada en la colonia San Benito. El primer contacto fue con el chofer de la familia, a quien obligaron a tirarse al suelo, exigiéndole que callara y no dijera nada. Hubo también un cruce de impactos con los guardaespaldas de Mauricio, quienes fallecieron en el lugar. Le preguntaron a 2 empleadas domésticas dónde estaba el ministro. Ellas aseguraron que no sabían dónde se encontraba, aunque él se había encerrado en uno de los baños de la residencia. Saltó por una de las ventanas que llevaba a la cochera y se ocultó entre 2 vehículos. Los sujetos privaron de libertad a su padre, lo amenazaron con quitarle la vida si Mauricio no se entregaba. El ministro observó cómo los sujetos llevaban a su padre como rehén hacia la calle. De pronto uno de ellos vio a Mauricio, dejaron a su padre y se dirigieron a él. Lo obligaron a subir a uno de los vehículos que ellos conducían, dándose inmediatamente a la fuga. Los plagiarios se pusieron en contacto con las autoridades del gobierno de El Salvador. Para su liberación no exigían dinero. Querían la libertad de 37 presos que tenía en su poder la derecha, los cuales debían ser enviados a través de un avión de la Fuerza Aérea Salvadoreña a Cuba, México, Costa Rica o Venezuela. En caso de no cumplir la exigencia, amenazaban que el ministro pagaría con su vida.
Mientras los esposos Borgonovo-Pol desconocían el paradero de su hijo, nadie se había comunicado con ellos para negociar el rescate, lo que generaba cada vez más una fuerte incertidumbre por no conocer el estado de salud en que éste se encontraba. Decidieron publicar en los periódicos locales varios comunicados dirigidos a los captores, donde les informaban que estaban dispuestos a negociar lo que estaba al alcance de ellos para obtener la libertad de Mauricio. Los miembros de la FPL no tardaron en responder a los comunicados, informando que como canje solicitaban la libertad de sus compañeros de combate y no estaban interesados en dinero. A pesar de todo, los secuestradores hicieron llegar una buena noticia a la familia. Les aseguraron que Mauricio estaba siendo tratado de la mejor manera y su condición de salud no estaba deteriorada. Publicaron su retrato ante un lienzo de color negro en el cual se podía ver el símbolo comunista de la hoz y el martillo de la FPL. 4 días después, el 23 de abril de 1977, los comunicados seguían apareciendo en los periódicos. Informaban al gobierno que era necesario les cumplieran su petición, mientras a la familia de Mauricio le recordaban que no solo ellos estaban sufriendo por su hijo. También los familiares de los presos se mantenían en la misma angustia, ya que desconocían las condiciones en que estos se encontraban y si aún estaban con vida. Al quinto día emitieron un nuevo comunicado responsabilizando al gobierno de un desenlace negativo si no llegaban a un acuerdo lo antes posible, refiriéndose a que Mauricio sería ejecutado como enemigo del pueblo y cómplice de las malas acciones del mismo gobierno. El presidente coronel Arturo Armando Molina envió un mensaje de advertencia a las FPL por radio y televisión, donde aclaró que se resistía a aceptar presiones internas y del extranjero, recordándoles los asesinatos de 22 guardias nacionales, 23 policías, 2 comandantes locales, incluso que hablaban de rescate y en el caso de Roberto Poma habían obtenido todo lo que exigieron, pero aún así le habían quitado la vida. Se mantuvo firme y rechazó cualquier negociación con la guerrilla. Caso contrario, para él representaba renunciar a las obligaciones del gobierno, lo que generaría a los secuestradores privar de libertad a cualquier funcionario público para obtener la libertad de otros delincuentes. También aseguró que dentro de la lista exigían se liberara a personas que no tenían en su poder. Otros los habían liberado antes del secuestro de Mauricio. Mientras el poder dijo no podía liberar a los que esperaban ser sentenciados por actos terroristas, sin ofender al poder judicial. El coronel Molina estaba a tan solo 2 meses de entregar la presidencia a Carlos Humberto Romero, quien había ganado las elecciones del 20 de febrero del mismo año. Para finalizar, terminó con el siguiente discurso. Miembros del FPL, en nombre del pueblo y gobierno de la República, les aseguro que si llegan a cometer cualquier acción abominable contra la persona indefensa y noble de Mauricio Borgonovo-Pol u otro caso similar, les prometo solemnemente que en su castigo voy a demostrarles lo que significa en cuanto a la justicia, la decisión y firmeza. Fue entonces que los miembros de la organización resumieron que el presidente defendía al país de una tiranía militar servidora de los intereses del imperialismo y burguesía. Cada 10 de mayo en El Salvador se celebra el Día de las Madres, pero esa celebración en 1977 en la casa de la familia Borgonovo-Pol no se celebró. La tristeza y angustia invadían sus corazones. Doña Sara Pol les había suplicado innumerables veces a los secuestradores que dejaran en libertad a su hijo, pero los sujetos respondieron a sus peticiones de la manera menos esperada. Ese 10 de mayo de 1977, antes de las 6 de la tarde, las autoridades fueron alertadas que a la orilla de la carretera del Cantón Las Granadillas se encontraba el cuerpo de una persona del sexo masculino. Una patrulla de la policía llegó al lugar, descubrieron el cuerpo de un hombre y una bolsa negra le cubría el rostro, la cual amarraron con un cordel. La víctima vestía pantalón azul oscuro, un saco gris con cuadros simulados, no tenía camisa, calcetines ni zapatos. Reportaron el hallazgo a Medicina Legal, quienes se hicieron presentes para el reconocimiento. Luego fue trasladado a la morgue de San Salvador. La autopsia reveló que el ingeniero Borgonovo había recibido 3 impactos en la cabeza.
Ese día, residentes de la zona informaron a la policía que habían observado cuando un vehículo lanzó el cuerpo a la cuneta de la calle sobre la carretera La Libertad. Ese día, El Salvador decretó 3 días de duelo nacional en todos los edificios públicos. El pabellón nacional permaneció a media asta. El 13 de mayo de ese mismo año, Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua, denunció que el asesinato de Mauricio Borgonovo lo habrían ordenado desde Cuba mediante una clave enviada vía Radio Habana. Las Fuerzas Populares de Liberación responsabilizaron al gobierno de El Salvador del asesinato de Mauricio Borgonovo por no haber cumplido con la liberación de los 37 activistas presos que habían sido capturados por militares. Al día de hoy nunca se juzgó a nadie por este y otros casos que conmocionaron al pueblo salvadoreño. Misteriosos, ¿qué les pareció esta historia? Déjenme en los comentarios si conocen otros datos que no les mencioné. Agradecida con cada uno de ustedes por acompañarme hasta el final de este video. Los quiero mucho, nos vemos en una próxima historia. Hasta luego.